Pues Julián Serrano y yo, en general, vamos a trabajar cada una de las malformaciones. Yo hago la parte general y Julián hará el tema del tratamiento y de cuál es el impacto que puede tener esto en adultos. ¿Cuál es la razón de la cebra que ustedes ven aquí en la presentación? Es básicamente una frase que seguramente ustedes ya se la deben haber dicho varias veces. La frase es básicamente como cuando oigas el sonido de cascos, piensa en caballos y no en cebras. Buscando en internet la frase se la atribuyen a Theodore Woodward, un médico que vivía en Estados Unidos en un hospital de Baltimore. Y pues la frase evidentemente quiere decir que uno en medicina tiene que pensar primero en lo más frecuente y luego en lo más raro. Pero en la noche de hoy, la idea es que pensemos en cosas raras y pues de eso se trata y por supuesto el aforismo de pensar en caballos es primero, es muy importante y sigue siendo vigente. Siempre tenemos que pensar en lo más frecuente, pero el mensaje de hoy es, ojo, no se olviden que también pueden haber cosas que sean algo extrañas y a veces las cosas raras son mucho más divertidas. Entonces, pues nada, empezamos. Vamos a hacer primero una revisión pequeña sobre las generalidades de los defectos congénitos y las enfermedades raras. Y luego vamos a hablar de estos seis grupos de malformaciones, que son pues, la atresia esofágica, la duodenal, los rectales, malformaciones de la pared, Hirschsprung y Meckel. Primero, generalidades de todo esto. Esta es una diapositiva que yo nunca salgo de mi casa sin ella. Básicamente lo que nos define es cómo se clasifican en general los defectos congénitos. Defecto o anomalía será sinónimo. Y los defectos pueden ser estructurales, o sea, alteración de la forma. Y eso se va a convertir entonces en una malformación congénita. O los defectos también pueden ser funcionales y eso pues va a tener representaciones en alteraciones sensitivas, piensen en una sordera, alteraciones motoras, pues una parálisis de un niño o un error innato del metabolismo, pero que aquí lo importante es que no tiene alteración en su forma. O sea, yo examino al niño y veo que el niño es completamente normal respecto a las estructuras de su cuerpo. En Colombia tenemos un sistema de vigilancia. Y cuando detectamos un niño que tiene un defecto congénito, tenemos que notificarlo en la ficha 215 del sistema del SIVIGILA. Pero existen algunas anomalías congénitas que también se comportan como enfermedades raras. Y las enfermedades raras en Colombia también son de obligatoria notificación. Y se notifican en otra ficha, que es la ficha 342. Entonces, aquí tenemos algo que nosotros hemos, digamos, en parte criticado, porque eso nos crea un conflicto. Por ejemplo, la atresia duodenal es un defecto congénito y debería entonces notificarse en la ficha 215, pero también es una enfermedad rara o huérfana y debería notificarse entonces en la 342. El instituto decidió que era mejor que se notificara por la 342. Cuando se notifica una enfermedad rara, esto tiene un impacto importante en el paciente, porque quiere decir que el costo de la enfermedad va a ser tratada de una manera diferente y va a tener ciertas prerrogativas dentro del sistema de salud. Cuando uno habla de enfermedades raras, está hablando en Colombia, según la ley, que es la ley 1392, está hablando de enfermedades que tienen una frecuencia menor a 1 en 5.000. Pero para definir esas enfermedades, el ministerio lo que hizo fue hacer una lista que le mandamos las asociaciones de especialistas. Y la lista tiene hoy en día 1.298 enfermedades. Aquí saqué de ese Excel, saqué por especialidad, porque en el anexo tenemos las especialidades que tienen que ver con esos pacientes. Y miren cómo gastroenterología debería ser el que ve las acalasias primarias, la atresia duodenal, miren una cantidad de cirrosis. También ven ahí defectos congénitos que son metabólicos, pero también está la enfermedad de Hirschsprung que vamos a hablar hoy. Entonces, fíjense que Colombia tiene muy bien organizada la lista de enfermedades huérfanas y algunas de los defectos congénitos que vamos a ver hoy también se incluyen dentro de las enfermedades huérfanas.
Y pues eso debe ser de interés para todos los que trabajamos, por supuesto, en medicina. La ficha 342, espero que a algunos de ustedes les haya tocado llenar fichas de reporte obligatorio. Todo el mundo dice que son hartísimas de llenar. La 342 tiene una ventaja y es, primero, no la pueden llenar médicos generales. Entonces, los médicos generales se ponen muy felices porque solo la pueden llenar especialistas. Y además es la más cortica. Esta es la parte de arriba de la ficha y la parte de abajo es esta. O sea que es muy rápida de llenar. Tiene un problema y es que para llenarla yo tengo que saberme el código consecutivo del listado que ustedes vieron allí, saberme exactamente el nombre de la enfermedad y algunas de estas patologías tienen pruebas de laboratorio específicas. Y si yo no tengo el resultado de la prueba específica, pues simplemente no puedo notificarla. Pero entonces, fíjense la importancia. Hoy en día tenemos en Colombia más o menos unos 54 mil pacientes notificados al sistema de vigilancia de enfermedades raras. Esta charla no la planeamos así, con Julián buscamos varias fechas y finalmente quedó esta, pero quedó preciso en la semana más importante para los que trabajamos en estos temas, principalmente para los genetistas, porque estamos conmemorando dos días que para nosotros son muy importantes. El Día de las Enfermedades Raras, que por supuesto tenían que buscarse cuál era el día más raro de todos, y el día más raro pues es el 29 de febrero, solo pasa una vez cada 4 años, entonces lo que hacemos es conmemorarlo el 28, o sea que este domingo pasado lo conmemoramos, el Día de las Enfermedades Raras, y también el día de ayer conmemoramos el Día de los Defectos Congénitos. Entonces, curiosamente, esta charla ha quedado precisamente los días en que estamos conmemorando estos dos eventos. Y en general, pues claro, los genetistas nos gustan las cosas raras, y a la mayoría de personas les gustan algunas cosas raras, y hay gente rara en el mundo, por ejemplo, gente que se reúne un jueves a las 7 de la noche a oírse una charla sobre malformaciones congénitas gastrointestinales. Pero nada, pues nos gustan las cosas raras, así que pues también las disfrutamos. Y por ser el día de conmemorar las enfermedades raras y de conmemorar los defectos congénitos, entonces nosotros lanzamos esta página, que ustedes también la pueden ver, se las voy a mostrar aquí, es la página de PREVERDEC, es una página que lanzamos nosotros. Esta es una página que está desarrollada por nuestro grupo de la Javeriana, Cali y Bogotá, por la Secretaría de Salud de Bogotá y la Secretaría de Salud de Cali. Entonces tiene pues varias herramientas y les muestro dos. Básicamente una es la de estadísticas, así que si ustedes se quieren preguntar o alguien les pone la tarea de que busquen qué tan frecuente es una malformación determinada, aquí tenemos un sistema de búsqueda en donde uno puede decirle aquí escoger la malformación y miremos alguna gastrointestinal, como por ejemplo atresia duodenal, y entonces uno le da clic aquí, aplica los filtros y le dice cuál es la frecuencia, cuál es la prevalencia en tasa por 10.000. Ha tenido variaciones, pero en general está entre 1 y 2 por 10.000. Entonces tienen esta herramienta disponible, es una página pública completamente abierta en donde pueden ustedes buscar este tipo de información, pueden separarlo entre Bogotá y Cali o pueden saber las prevalencias en ambas ciudades. Varias de las diapositivas que vamos a mostrar aquí hoy tienen que ver con esta página. Y también acá tenemos otra herramienta que nos gusta mucho, es posible que ya se las haya mostrado, que es el Atlas del ECLAMP. Y el Atlas del ECLAMP pues simplemente es un atlas que me muestra fotografías. Si uno escoge, por ejemplo, abdomen, tenemos esto, puede consultar en inglés, en español o en portugués. Y si uno escoge, y algunas de las fotos que vamos a mostrar acá también están tomadas de aquí, encuentra el código CIE10, la definición, y puede encontrar fotografías de diferentes pacientes con la malformación. Puede ser para compararlos con los que ustedes ven, con los que tienen ustedes ahí en su atención, o pacientes que hayan visto en el pasado. Entonces, ahí tenemos una nueva herramienta y la estamos lanzando por ser la conmemoración de estos días. Entonces, siguiente, vamos a empezar ahora sí ya con una malformación específica, que es la atresia esofágica. La atresia esofágica, pues básicamente va a tener una frecuencia, miren, en nuestro sistema, que está entre 6 y 4, ¿no? Hoy en día, en el 2019, nos queda más o menos en 5 por 10 mil. ¿Qué significa 5 por 10 mil? Recuerden que en Bogotá nacen más o menos unos 9.500 niños al mes. O
O sea que 5 por 10.000 quiere decir que en Bogotá más o menos nacen 4 niños con atresia esofágica al mes. O sea, son bastantes niños. Y si pensamos en 600.000 nacimientos al año en Colombia, pues imagínense si tenemos una frecuencia cercana a 5 por 10.000, pues vamos a tener una buena cantidad de niños con atresia esofágica. O sea que miren que estas frecuencias, aunque son bajas, y ustedes, digamos, es poco probable que vean muchos niños con esta malformación, de todas maneras el impacto que tienen todos los niños que nacen es muy importante. Y hoy, pues con Julián también vamos a hacer la revisión y qué pasa con estas personas cuando no se mueren en su infancia y cuando llegan a la edad adulta. Hoy en día hay un movimiento gigantesco en genética en donde están creándose consultas de genética de adultos. Y no solamente porque en los adultos hay cáncer y no solamente porque hay enfermedades neurodegenerativas, sino porque muchos de los síndromes que siempre se morían en edad temprana, ahora les están llegando. Yo me imagino que aquí en este semillero que les gusta hablar de enfermedades gastrointestinales, pues muchos de ustedes querrán ser internistas. Y entonces, hoy en día los internistas les da pues mucho miedo cuando el paciente siguiente es un síndrome de Prader-Willi o el siguiente paciente es un síndrome de Down. Cuando todos estudiaron eso del síndrome de Down, pues eso se veía en niños. Pero hoy en día, por la tecnología, la terapéutica, todos los avances que se ha tenido, muchos de los síndromes que antes fallecían tempranamente están llegando a la edad adulta. ¿Y a quién los tiene que ver? Pues el internista. Así que ahora los internistas van a tener que aprender también de patologías que solo se veían en niños o inclusive de patologías congénitas como vamos a ver hoy acá. La mortalidad en la primera semana de la atresia esofágica, pues miren que en Sudamérica es de 8%. O sea, se mueren en la primera semana el 8%. En Bogotá hemos descrito una mortalidad menor de 2.4, pero yo pienso que definitivamente es un subregistro que tenemos. Aquí hay muy seguramente una mortalidad mayor. En Europa está cercano al 5% y miren cómo México está en 16%. Yo pensaría que nos acercamos mucho más en Colombia entera hacia este 8 o 10. Bogotá, digamos que tiene mayor tecnología y de pronto pues puede tener una menor tasa de mortalidad. Estas son las atresias que uno puede encontrar. Las han clasificado según la frecuencia. La que más se presenta es esta. Miren cómo viene bajando el esófago y queda con un codo cerrado. Y la parte distal del esófago, el extremo distal del esófago, hace una fístula con la tráquea. En el 87% de los casos que uno encuentra este tipo de atresia esofágica, tiene esta conformación. La segunda, más frecuente, son los dos cabos que no se logran unir. La tercera es con una fístula directa, pero que hay paso por el esófago y también hay paso a la tráquea. La cuarta, que ya son muy, muy infrecuentes, son, digamos, estas que tienen una unión muy pequeña, con una fístula pequeña a la tráquea, y esta que tiene fístula al estómago y fístula a la tráquea. Por supuesto, pues van a ser patologías que ojalá uno las pueda diagnosticar tempranamente, porque el tratamiento, pues como ustedes nos va a mostrar Julián ahora, pues es básicamente quirúrgico y hay que hacerlo de forma rápida, ¿no? Uno no puede dejar meses a un niño con una alteración de estas, sino que tiene que tratarlo rápidamente. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Primero prenatalmente, ¿no? Aquí tendremos polidramnios, porque claro, como él no degluta el líquido amniótico, pues entonces el líquido amniótico empieza a aumentar en la cavidad uterina. Y también porque no se le ve burbuja en el estómago cuando le hacen la ecografía. Y en el periodo postnatal, pues cuando ustedes, no sé cuántos ya han pasado por pediatría, cuando uno hace la adaptación neonatal, tiene que pasar una sonda por la nariz y la boca y después pasarla por el ano. Siempre pues le dicen que ojalá sea ese el orden. Y aquí, por supuesto, no pasará la boca por la sonda nasogástrica, no llegará hasta el estómago. El paciente va a tener cialorrea, todo el tiempo pues le está saliendo saliva, va a hacer regurgitación y ojo que si le damos en algunas de estas, como la aislada, la fístula aislada,
o esta otra, vamos a tener una broncoaspiración porque la leche materna va a ir directamente a la tráquea y puede complicarse y este paciente perfectamente puede fallecer. Muchachos, cualquier pregunta que tengan, pues o levantan la mano o abren el micrófono, no hay problema que interrumpan para que pues hagan preguntas o discutamos acá el tema. Cuando uno encuentra una de estas atresias esofágicas con fístula, entonces miren en todas las malformaciones que tiene que pensar. La primera, sistema cardiovascular. Y aquí van a ver que es algo repetitivo. En general, cuando yo tenga una malformación gastrointestinal, debo pensar que se puede acompañar por una malformación cardíaca. O sea que será mandatorio hacer un ecocardiograma así el niño no tenga ninguna sintomatología de alteración cardíaca. Y ahí ven ustedes, pues las alteraciones más frecuentes van a ser la comunicación interventricular. Pero también pueden haber otras del sistema gastrointestinal. Si yo no hice la migración suficiente para hacer todas las estructuras gastrointestinales en el esófago, en la parte alta del sistema, es probable que también tenga en la parte media o en la parte distal alguna alteración. Y ya menos frecuentes los del sistema geniturinario, músculo esquelético y los otros que ustedes ven allí. ¿Qué síndromes se asocian a atresia esofágica? Aquí digamos que uno de los mensajes importantes que ustedes siempre tienen que tener cuando ven alteraciones o defectos congénitos es que lo primero que deben hacer es tratar de dilucidar si son aislados o si hacen parte de un síndrome. O sea que cuando yo vea un defecto congénito, inmediatamente tengo que ser muy insistente buscando otros más, porque puede configurar un síndrome. Ojo con el problema que tenemos siempre, y es que los defectos externos a veces son muy notorios, y entonces cuando uno ve al niño con labio y paladar hendido, pues que es muy impresionante en la cara, entonces no lo examina muy bien del resto del cuerpo porque ya le está viendo una alteración. Pero entonces el mensaje es siempre que encuentren un defecto congénito, intenten buscar más defectos para ver si estamos configurando un síndrome. Ahí están listados los síndromes que se asocian con esta malformación, pero les puse en rojo los que les van a llegar cuando ustedes sean internistas. Los síndromes de Apert, que es una craneosinostosis, ya están llegando a la edad adulta tranquilamente. Lo mismo los que tienen la asociación CHARGE. Las anemias de Fanconi, bueno, algunas fallecen tempranamente, pero algunas veces se detectan anemias de Fanconi en adultos y ellos pueden tener o pueden haber tenido el antecedente de esta malformación. El síndrome de Down, el síndrome velocardiofacial, que es la de lesión del 22q11, es muy frecuente y va a tener este tipo de malformaciones. Wardenburg, que tiene sordera también. Y por supuesto, el más frecuente de todos va a ser la asociación Bakter. Son niños que nacen con alteraciones en las vértebras, en el corazón, en los brazos, generalmente es un problema del radio, y van a tener la fístula traqueoesofágica. Entonces, miren que pues, van a haber aquí varios síndromes. Unos de ellos difícilmente los van a ver los que vean adultos, otros los van a ver, por supuesto, los que vean niños, ¿no? Pero pues ya hay muchos que van a llegar a la adulta. Y esa pregunta de si usted tuvo algún problema que les tocó operar cuando nació, pues va a ser muy importante. Listo, Julián, todos suyos. Usted me dice cuándo voy pasando. Listo, entonces pues ya como mencionó el doctor, pues hay que tener en cuenta que si se tiene la sospecha clínica y uno llega al diagnóstico de que tiene una atresia esofágica, este paciente debe ser trasladado rápidamente a un centro quirúrgico, porque si al paciente no se le realiza una intervención rápida, ellos van a tener una mortalidad muy alta, principalmente por deshidratación y problemas respiratorios. Entonces, mientras uno cuadra la cirugía, entonces lo que uno va a manejar son precisamente cosas para evitar eso. Entonces, ¿cuáles son? La nutrición parenteral, el tubo de Reploble y la posición inversa de Trendelenburg, que básicamente consiste en que el paciente en posición supina se le hace una extensión del cuello. Siguiente. Entonces, básicamente aquí están. Entonces, el tubo de Reploble es un tubo de dos vías que lo que va a hacer es drenar la saliva para evitar una
aspiración. Y pues ahí pueden ver en la esquina superior derecha la posición de Trendelenburg, que en la cabeza supina con la cabeza extendida también es para evitar que se hagan aspiraciones. Y si en el centro hospitalario por alguna razón no se cuenta con el tubo de Reprogle, se hace una esofagostomía, que es básicamente abrir un canal de comunicación del esófago al espacio exterior. Sin embargo, este tiene muchísimos riesgos asociados de infección. Entonces es por eso que de primera línea la esofagostomía no se hace, solamente si no hay como ninguna de las opciones que se acaban de mencionar. Siguiente. Entonces, técnicas quirúrgicas hay muchas. Actualmente se está tratando de pasar pues a lo que es la llamada cirugía mínimamente invasiva, que es la que logra ver que es la toracoscopia, en la que pues las incisiones que se hacen son mínimas, pero pues esto por ahora está avanzando, entonces se requieren unos equipos que a veces suelen ser bastante costosos y un entrenamiento muy especial para las personas que lo vayan a realizar. Es por eso que por lo general las cirugías y el procedimiento más usado va a ser la aproximación extrapleural. Siguiente. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cuáles son las técnicas para hacer la reparación. Entonces, lo que uno va a intentar de primero en estos pacientes es la llamada reparación primaria, en la que se va a hacer una incisión y uno va a coger los dos extremos del esófago y va a tratar de unirlos, o sea, hacer la anastomosis entre el extremo proximal y el distal, y pues se sutura. En caso de que haya una fístula, pues lo que se hace es simplemente dividir y ligar la fístula de la tráquea en caso de que esté presente. Siguiente. Pero esto no siempre va a ser posible porque puede pasar que la distancia entre los dos segmentos separados del esófago sea muy larga, que simplemente jalando no dé, porque aquí hay que tener en cuenta algo y es la tensión. Entonces uno debe buscar unir esos extremos del esófago con una tensión que no sea tan alta, porque si ya uno aplica demasiada tensión, uno va a tener muchos efectos a largo plazo, porque pues se daña la pared esofágica por ese estrés. Y pues ese esófago en el que la reparación primaria no fue posible es lo que se denomina un esófago long gap. Y pues para definir esto no hay como un consenso, porque pues hay autores que dicen como si la brecha es mayor de 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 3 vértebras. Entonces, pues al no haber consenso, pues como para facilitar un poco el asunto, uno va a definir el esófago long gap como aquel que al intentar hacer una reparación primaria no fue posible realizarla porque el cirujano, al tratar de realizar la anastomosis de los extremos bajo una tensión aceptable, no fue posible. Entonces, para tratar una atresia de esófago long gap hay muchísimas técnicas y pues hoy solamente vamos a hablar de las dos más frecuentes. Siguiente. Entonces, la primera, que pues es como la que uno siempre debe apuntar a hacer y es la primera que uno debe intentar, va a ser la reparación primaria tardía, en la que se espera a que el esófago crezca hasta que los extremos estén
lo suficientemente cerca para hacer una reparación primaria. Y se ha visto que el mayor crecimiento del esófago se alcanza de las 8 a 12 semanas. Entonces, como pueden ver en la radiografía, se puede ver los dos extremos del esófago muy separados. Y entonces lo que se hace es que se espera un tiempo hasta que crezcan y ya estén un poquito más cerquita para unirlos. Y pues mientras uno espera este tiempo, pues el paciente debe estar bajo los cuidados que se mencionó anteriormente. Entonces el tubo de retrogle para drenar la saliva, estar pendiente de la parte respiratoria y pues la nutrición parenteral. Si ya a las 8 semanas o 12 semanas ya el esófago creció lo suficiente, pues uno simplemente hace como en la reparación primaria que los une y ya. Pero en caso de que a las 8 semanas el esófago no haya crecido lo suficiente y pues no sea posible hacerlo de la manera convencional, sino que toca aplicar un poco de tensión porque literalmente es imposible, se pasa a la segunda opción, siguiente, que son las técnicas de elongación. Entonces, como mencioné, estas no se suelen usar porque al someter bajo tensión la pared esofágica, por el daño que se hace en la mucosa, pueden haber muchísimas complicaciones. Entonces, esta solamente es como, bueno, si lo anterior no fue posible. Y pues hay varias técnicas de elongación. La que se usa de forma más frecuente es la técnica de Fokker, en la que uno coge los dos extremos del esófago y los estira y espera a que ellos vayan cediendo, así como bajo estrés. Y ya cuando estén cerquita, uno los une. Siguiente. Y si ya es algo que, mejor dicho, no se pudo por técnicas de elongación y pues es imposible cualquiera de las otras, se hacen las llamadas técnicas de transposición. ¿Y por qué estas se dejan de última? Porque uno con la cirugía lo que busca es preservar el esófago del paciente. Pero pues cuando ya nada que hacer, la alternativa es que uno puede tomar ya sea del estómago, yeyuno o el colon, uno toma y literalmente con esas partes uno forma el esófago. Entonces, como pueden ver, el estómago lo cortan y pues lo estiran. O en la tercera imagen, como pueden ver, tiene un pedazo de colon transverso por esófago. Estas pues van a tener sus complicaciones asociadas porque pues esos tejidos no fueron diseñados para cumplir la función del esófago, pero pues cuando se intentó conservar ese esófago por todos los medios fue imposible, pues esta es como la última opción, que son las técnicas de transposición. Y por lo general la más usada son la transposición gástrica, que es la primera. Siguiente. Entonces, en el posoperatorio, si se hizo una reparación primaria, uno pone el paciente con el cuello en flexión. Si ya se hicieron técnicas de elongación, al paciente toca inmovilizarlo y dejarlo en esa posición para disminuir las probabilidades de que realice alguna aspiración. Y hay que estar muy pendiente porque cuando el paciente ya pueda deglutir saliva, uno puede comenzar la alimentación por vía oral. En cuanto a las complicaciones más cercanas del posoperatorio, van a estar las fugas anastomóticas, que es que donde se tomaron los puntos, por algún motivo se separan, pero pues esto suele tener una resolución inmediata, pero en caso de que no corrijan, pues llegan y simplemente se vuelven a unir y también puede ocurrir estenosis en dicho sitio, porque pues como comenté, como ahí hubo un poco de estrés, entonces la pared esofágica, digamos, queda un poco afectada. Siguiente. Listo. Y en cuanto al... Perdón, tienen una pregunta. Qué pena. Es que yo tengo una pregunta antes, pues, de seguir con el tema.
con todo el tratamiento y pues el manejo que se le da a estos pacientes, y pues teniendo en cuenta que hay que hacer todas esas anastomosis, ¿qué tal queda la peristalsis esofágica de estos pacientes con estas intervenciones? O sea, ¿van a Sí, tener algún problema o no? precisamente como, pues como venía diciendo, como toca hacer una tensión, lo que, o sea, se va a ver muy afectada la peristalsis. Incluso se ha visto que estos pacientes ya de por sí pueden tener ya una alteración en la inervación, y pues al uno estirar un músculo que no debería estirar, pues va a quedar un poco afectado. Y pues te voy a profundizar un poco esto más adelante cuando se hablen de las complicaciones, porque las complicaciones que se dan en la edad adulta precisamente tienen que ver porque se afecta la peristalsis y el funcionamiento normal del esófago. Entonces, por eso en estos pacientes uno va a observar disfagia y enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque pues la peristalsis queda evidentemente alterada por esa tensión que se tuvo que realizar. Obviamente, entre más avanzada sea la cirugía, pues va a ser peor, porque un paciente que se le haya realizado una técnica de elongación va a tener más alteraciones de la motilidad que un paciente que se le haya hecho una reparación primaria. Listo, Julián, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ya en cuanto al pronóstico, pues estos pacientes, si no hay una complicación ni nada, muchos van a llegar a la edad adulta y pues la supervivencia es casi del 100%. Entonces, las complicaciones que ellos van a tener a largo plazo, que pues ya ahí las mencioné rápidamente, van a ser muy frecuentes, que van a ser los trastornos de la motilidad. Y van a ser principalmente la disfagia y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, como va a ser muy frecuente, ya que en los estudios se ha visto que en estos pacientes la aparición de estos síntomas es mucho mayor al de la población general, las complicaciones asociadas a estas patologías, por ende, también van a ser mayores en este grupo de pacientes. Siguiente. Es por esto que en estos pacientes hay que tener muy presente las complicaciones. Entonces, por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la probabilidad de que hagan una esofagitis eosinofílica o que hagan ya procesos de displasia, que pues es lo del esófago de Barrett, que pues si no se controla conlleva a un adenocarcinoma de esófago. Entonces, de esto, pues por esa predisposición que ya tiene, es que hay que estar súper pendientes de estos pacientes. Entonces, por eso las guías recomiendan que en el paciente adulto se hagan endoscopias rutinarias con toma de biopsias cada 5 a 10 años. Y si el paciente siente que sus síntomas empeoran, se debe realizar una nueva endoscopia. ¿Y esto por qué? Porque los pacientes, ellos ya suelen estar acostumbrados a esos síntomas, entonces para ellos es normal. Entonces, podemos decir así como de manera coloquial que ya están acostumbrados. Entonces, si eso empeora, entonces uno ahí se le debe prender una alarma porque posiblemente puede ser algo grave. Y pues ya hablemos un poquito de las dos complicaciones y por lo que más van a consultar estos pacientes, que son la disfagia y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la disfagia va a ser principalmente debida a una estenosis en el sitio donde se realizó la anastomosis. Entonces, en estos pacientes pues, que tienen disfagia, no se recomiendan usar prokinéticos porque pues la motilidad ya está de por sí alterada, entonces es como bueno, no los usemos, pero pues no hay evidencia de esto, es como opinión de expertos. Y entonces lo que se hace, pues el manejo más común es que por radiología intervencionista
toman, hacer una dilatación con balón en el sitio. Y pues a estos pacientes les suele ir muy bien, pero hay una pequeña porción de pacientes que pues van a necesitar varias dilataciones con balón. Entonces, se estableció, pues esto fue totalmente, digamos, arbitrario porque no hay como una evidencia en que si el paciente requiere más de 10 dilataciones con balón, ese paciente va a cirugía. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? En que uno quita el pedazo que pues está estenosado y hace una nueva anastomosis. Y pues a la mayoría de los pacientes les suele ir bien. Pero si ya vuelve a pasar lo mismo, entonces se le volvió a hacer, se le quitó el pedazo, se le hizo una estenosis y volvió a necesitar otras 10 dilataciones con balón y pues el esófago no es infinito. Entonces incluso ahí hablan de que se puede hacer una técnica de transposición. Y otra alternativa que se ha propuesto para los pacientes que presentan disfagia debido a estenosis es colocar un stent esofágico. Y pues por lo general a estos pacientes les va muy bien, solo que a veces hay que estar muy pendientes porque las complicaciones suelen ser frecuentes, que principalmente son que el stent se desplace o que la mucosa esofágica se ulcere. Y pues cuando uno le quita el stent a esos pacientes, la mayoría, por no decir que todos, vuelven a ser síntomas. Entonces, por eso como que el stent se ha dejado de lado. Y finalmente, el otro que es muy frecuente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y pues esta va a ser muy frecuente porque en la operación uno afectó los que son las barreras antirreflujo. Entonces, por ejemplo, hay una elevación de la unión gastroesofágica, entonces pues eso puede contribuir además de los trastornos de la motilidad asociados. Entonces, pues aquí, en cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay como un poquito de controversia, porque si bien la mayoría de esos pacientes, casi que todos, van a ser refractarios al manejo convencional, entonces está el debate como, bueno, ¿se llevan o no estos pacientes a cirugía? Entonces, como así el consenso, por decirlo así, es que si el paciente se le realizó una reparación primaria, que pues no hubo así como mayor alteración, uno puede aspirar o intentar hacerle un manejo médico, porque pues el esófago no está tan afectado. Pero si uno ya habla de un esófago long gap, que se tuvo que hacer técnicas de elongación, e incluso algunos pacientes en los que se hizo la primaria retardada, se ha visto en general que ellos al tratamiento médico no van a responder. Entonces se ha propuesto que a estos pacientes, que sean los dos casos que mencioné, se lleven enseguida a cirugía y que ni siquiera pasen por el manejo médico. Y pues la cirugía más usual que se recomienda va a ser la funduplicatura, que pues es como hacer ahí un doblez con el estómago para simular un esfínter, por decirlo así. Y pues en caso de que esto no funcione, pues es una pequeña proporción de pacientes, pero pues hay uno a los que no les funciona. La alternativa es que ya como que no hay nada que hacer porque pues ya se agotó todo. Entonces la propuesta es dar manejo a la aparición de las complicaciones. Entonces pues si aparece esofagitis, pues uno le da corticoides, esteroides, para los síntomas de, pues, de pirosis y para disminuir la probabilidad del esófago de Barrett, uno va a dar inhibidores de bomba de protones. Entonces, estos pacientes a los que no respondieron a nada, pues suelen tomar medicamentos, es los medicamentos que acabo de mencionar, de manera crónica, porque ya como que no se trata de corregir su enfermedad, sino simplemente dar inhibidores de bomba de protones por largos periodos para evitar la aparición de complicaciones. Siguiente.
Bueno, entonces seguimos ahora con una atresia más baja. Ahora la atresia va a ser duodenal. Recuerden que todas estas malformaciones que estamos viendo están dentro de las 8 primeras semanas, inclusive de las 4 a las 6 es donde más se van a presentar. Pues recuerden que cualquier alteración de estas es muy temprana. Luego va a ser muy difícil que tengan factores de riesgo que uno pueda predecir. Vamos a hablar de algunos factores de riesgo en algunas de ellas. La prevalencia está entre 1 a 2 por 10.000, es una prevalencia baja. Fíjense, aquí también en Bogotá relativamente varía entre ese valor, entre 1 y 2. O sea que nos están naciendo pues, más o menos unos 10 niños al año en Bogotá con esta malformación. Los tipos clásicos son estos cuatro que ustedes ven acá. Aquí ven cómo se produce, pues se infla completamente el duodeno y finalmente va a terminar estenótico. Y ven las cuatro posibilidades que hay, inclusive algunas que pueden quedar totalmente cortado la comunicación entre el estómago y el resto del intestino. ¿Cuándo se sospecha? En el prenatal, con el estómago, cuando hay dilatación del estómago, o cuando uno, los ecografistas pueden ver perfectamente un bulbo duodenal muy grande, a veces hacen polidramnios y a veces no. Porque como sí tienen drenaje, entonces el líquido amniótico pasa al intestino y por lo tanto no se va a dar el polidramnios. Y en el postnatal, pues lo que se va a ver es un niño que está todo el tiempo vomitando, un vómito verdoso, va a tener plenitud gástrica. Cuando le hago el examen en el abdomen voy a sentirlo como si estuviera lleno totalmente. Va a expulsar meconio por vía oral porque tiene pues una severa obstrucción después del estómago, y en general hay un signo en la radiografía en donde uno puede ver una doble burbuja. La burbuja que hace el estómago y la burbuja que hace el agrandamiento del duodeno. Entonces, pues fíjense, es un niño también que va a estar muy afectado y que voy a necesitar realmente manejarlo lo más pronto posible. Malformaciones asociadas, o sea, cuando uno tiene una atresia duodenal, también tiene que pensar en otras alteraciones gastrointestinales, puede que no sea la única. Miren acá también un ano imperforado, también en cardiovasculares y algunas otras que pueden ser raras. Fíjense que el situs inversus aparece en muchas de estas. La razón es que cuando uno tiene problemas con los giros embriológicos, porque recuerden que toda esta tubería del sistema gastrointestinal, el corazón, son tubos que se van armando y van empezando a girar. Esos giros que hacen a veces no funcionan bien y por lo tanto los pacientes cuando tienen situs diferente al situs normal van a tener también problemas gastrointestinales y van a tener este tipo de obstrucciones. Los síndromes son menos, pero fíjense, uno de ellos es la embriopatía diabética. Aquí les llamo la atención en ese tema porque es increíble que uno deje que una mujer diabética se embarace inadvertidamente, se embarace sin preparar su embarazo. O sea, una mujer diabética tiene que tener un control muy estricto con hemoglobinas glicosiladas por lo menos 6 meses antes de quedar en embarazo. Y uno de los problemas que puede tener una mujer con diabetes mal controlada que entre en el embarazo, el primero será, por supuesto, cardiopatía congénita, pero también puede tener una atresia duodenal. Miren acá también la anemia de Fanconi y los niños con síndrome de Down, en estos casos, pues le estoy señalando los que también van a llegar a la edad adulta, pero por supuesto que existen otros síndromes. Aquí les señalo también este diantoína, o sea, mujeres que estén en tratamiento para síndromes convulsivos, pues también van a tener riesgo de tener este tipo de atresias duodenales. Julián. Bueno, entonces es importante acá poner un tubo naso u orogástrico para que haga succión y descomprimir el estómago y así pues poder evitar broncoaspiraciones del contenido gástrico. Como es muy común que estos pacientes presenten episodios eméticos, hay que analizar si este paciente va a requerir soporte nutricional o terapia de reemplazo de fluidos. Y pues ya una vez uno haya estabilizado a ese paciente, se va a llevar a la cirugía, que ya puede ser abierta o laparoscópica. En cuanto a qué técnica elegir, en verdad eso es un poco polémico. Entonces, el tratamiento de elección
va a ser la duodenostomía, que hay dos maneras de hacerlo. La que está en la izquierda es la clásica, que es la que se llama hacer una anastomosis en diamante. Entonces, en el segmento proximal del duodeno, el que, pues, por digámoslo así, da hacia el estómago, uno va a hacer un corte en el plano horizontal y en el distal uno va a hacer un corte en el plano vertical y uno va a tomar dos suturas. La primera sutura, que es la que ven en la parte B, va a ir hacia lateral. Entonces, la parte lateral del primer corte y la parte lateral del segundo corte, y uno jala y coge como esa sutura como para sostener el duodeno, y pues si pueden observar, pues al jalar esa primera sutura, pues las dos partes del duodeno se acercan. Y ya después la segunda sutura, que va por la parte medial, entonces con esa sutura, dirigiéndose de medial a lateral, pues uno completa la circunferencia y pues ya quedarían unidos. O la otra variante que se hace es que se ponen las suturas antes sin abrir. Entonces se unen los dos lados, lateral y medial, luego se jala y pues ya quedan juntos. Una vez estén juntos, aquí en esta variante, las dos suturas se hacen en el plano horizontal y pues ya una vez estén esas suturas hechas, uno pues va a tomar los puntos y pues hacer la circunferencia de medial a lateral. Y pues así uno la completa. Siguiente. Y pues en caso de que la duodenostomía no haya sido posible, la alternativa es hacer una duodeno-yeyunostomía. Y pues aquí para ubicarse, entonces las dos Bs, está señalando la primera porción del duodeno, las Cs el colon, las Ds es la atresia. Y pues lo que se va a hacer es que se va a coger el yeyuno y se va a poner en disposición como se ve en la línea FG. Entonces se hace ahí la anastomosis. Recientemente, pues se ha visto polémica porque algunos autores señalan que no importa si uno hace duodeno y yeyunostomía de una, sin haber como evaluado la posibilidad de hacer la duodenostomía. Entonces, porque pues dicen que no hay diferencias. Entonces, pero pues en general se empieza con la primera, aunque esté este debate presente. Siguiente. Entonces, en el posoperatorio, pues la mortalidad de estos pacientes se va a asociar es más con la presencia de otras malformaciones congénitas y pues uno puede pasar rápidamente a la vía oral una vez que se vea que la salida del tubo nasogástrico disminuye, lo que nos puede hablar que ya la descompresión gástrica fue, por así decirlo, exitosa. Siguiente. Y pues en cambio, en el pronóstico, pues es muy buena y aquí las complicaciones son mucho menos frecuentes que en la atresia esofágica. Entonces, por ejemplo, en esta cohorte de 169 pacientes que realizaron una duodenostomía, se observó que solamente el 12% tuvieron complicaciones, mientras que si recuerdan, en la atresia esofágica, el porcentaje podría ir casi hasta el 40%. Y las dos complicaciones más frecuentes eran la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que por lo general este grupo iba para cirugía, o los desórdenes de la motilidad, que se suelen manifestar como un megaduodeno. Siguiente. Entonces, aquí les traigo un reporte de caso de un megaduodeno en un paciente de 59 años. Entonces, el paciente ingresa a urgencias por un cuadro consistente en debilidad, disnea y pérdida de peso de forma progresiva. Y también dijo que tuvo unos episodios de melena hace días. En cuanto a sus antecedentes médicos, no había ninguna importancia, solamente mencionó que le hicieron una cirugía
cuando era niño, cuando era bebé, pero pues no se acordaba cuál era. Para no alargar tanto la historia, se le hicieron sus histori de, se le hicieron sus imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver en el TAC y se puede ver una clara dilatación del duodeno y pues la principal sospecha diagnóstica y en lo que pensaron en ese momento era que se trataba de una obstrucción. Y pues el paciente era quirúrgico y al llevarlo a cirugía, oh sorpresa, no era una obstrucción, sino que era un megaduodeno secundario a una atresia duodenal. Entonces, como pueden ver en la foto de la derecha, se puede ver en la, pues en lo que está señalado con la estrella, pues en la atresia, y en la flecha está señalado pues el duodeno extendido. Entonces, pues simplemente se le quitó el pedazo y se hizo una anastomosis. Entonces, vean como lo importante de que con 59 años y presentó algo asociado a un cuadro de una cirugía realizada en el contexto de una malformación congénita gastrointestinal. Siguiente. Bueno, una de las más complejas son las malformaciones anorrectales. Van a aparecer en una frecuencia relativamente alta, pues esta ya tiene parecida a la primera que vimos de 3 a 5 por 10.000. O sea que piensen que van a ser más o menos unos 4 a 3 niños mensuales aquí en Bogotá. Vemos que en Bogotá pues tenemos una frecuencia de 2.2 comparada con la de Latinoamérica, que puede ser un poco el doble. Lo mismo en Atlanta también con 4.4. Es una malformación relativamente fácil de diagnosticar cuando se produce una atresia completa, ¿no? Aquí ven ustedes que aquí pues no veo absolutamente nada de ano. Acá sí se ve un remanente de ano. Y acá pues vemos en una mujer en donde también hay que medir, es muy importante medir la distancia furcoanal. Desde el ángulo que forman los labios mayores en la parte posterior hasta donde empieza el ano, y aquí va a ser muy cortico y pues toca revisar si realmente hay una permeabilidad del ano. Acá ven ustedes un niño que tiene básicamente una sola nalga, o sea, no tiene ni siquiera una división que se pueda notar entre los dos glúteos. ¿Cuándo sospecharlo? Pues en prenatal no hay mucho que pensar, en general es difícil de encontrar. Muchos de estos niños, muchos de las niñas sobre todo, que ven ustedes acá en esta foto, puede uno tener una fístula anovaginal o rectovaginal y por lo tanto lo que vamos a ver es que la niña sí tiene salida de materia fecal. Eso va a complicar el diagnóstico porque en algunas ocasiones se les escapa porque las enfermeras y la mamá ven que el pañal está con materia fecal y piensan que no hay ningún problema. Por supuesto, para diagnosticarlo en el momento postnatal, lo que necesito es pasar una sonda por el ano para ver si está permeable. Si no se encuentra, de todas maneras, uno va a ver distensión abdominal y, por supuesto, es un paciente que va a estar vomitando frecuentemente. Entonces, ojo, nosotros hace unos 10 años tuvimos un caso en San Ignacio de un niño que tenía una estenosis anal completa y se fue para la casa. ¿Cómo puede pasar eso en San Ignacio? Eso es un tema de falta de gestión de calidad. Porque en San Ignacio teníamos nuestro residente de genética que veía a todos los niños, el pediatra que recibió el niño, los residentes de pediatría que lo vieron, ese niño entró a la unidad de recién nacidos y tampoco allá lo encontraron y lo dejaron ir para la casa. Afortunadamente el niño volvió a consultar y se pudo operar y pues no le pasó nada, pero es increíble que uno pueda dejar pasar un niño con un defecto como eso. Cuando uno no tiene permeabilidad anal, debe buscar otras cosas, ¿no? En los hombres, aquí están las posibilidades de lo que debe buscar, o en las mujeres también. La principal en las mujeres, pues, va a ser la fístula perineal o la fístula recto-vaginal, que, pues, me va a hacer las cosas mucho más complicadas. Malformaciones asociadas, pues, las principales van a ser genitourinarias. Tengo que revisar cuando no hay ano, si tengo agenesia renal o riñones mal puestos, o tengo hidronefrosis, si tengo reflujo vésico-ureteral o vésico también uretral. Y por supuesto lo vemos en niños que tienen ambigüedad genital. Las otras pueden ser anomalías musculoesqueléticas y como siempre las cardiovasculares.
sea que en esa región, como se desarrollan biológicamente los sistemas al mismo tiempo, el geniturinario y el gastrointestinal, por supuesto que una malformación en uno va a tener impacto en malformaciones del otro. Y lo más frecuente es verlo aislado en el 36% de los pacientes, con otras anomalías en el 64%, ¿no? Y vemos que hay anormalidades cromosómicas, algunos son síndromes reconocidos, algunas asociaciones, y otros que no tienen un patrón específico que vienen con varias malformaciones, como vimos generalmente geniturinarias. Los que llegan a la edad adulta, pues van a ser los Bacter. El Bacter que llega a la edad adulta es porque seguramente no tenía un problema cardíaco grave. Otra vez la de lesión 22Q11, el velo cardiofacial, y por supuesto también la trisomía 21 puede tener perfectamente una atresia anal. Así que es muy importante diagnosticarlo y por supuesto operarlo rápidamente. Listo. Entonces, como mencionó el doctor, pues el espectro de malformaciones anorrectales es muy amplia y asimismo pues van a ser las opciones quirúrgicas para arreglar el defecto. Entonces, pues la idea como con este gráfico es definir cuál se va a hacer. Entonces, solo vamos a hablar de dos, que es la anorectoplasia sagital posterior, que es la que se suele usar, es la cirugía de elección, y saber si a esa anorectoplastia se le hace colostomía o no se le hace la colostomía. Entonces, en el examen físico, lo que uno va a ver entonces en caso de que sea una niña y pues no haya un ano visible, lo que uno se va a preguntar es, ¿cuántos orificios observo en el periné? Entonces, si se observan tres, pues es posible que sea una fístula, ya sea perineal o vestibular. Y ahí el tratamiento va a ser una anorectoplastia sagital posterior, que ya vamos a ver en qué consiste. Si se observan solamente dos, entonces evidentemente no va a haber fístula y el paso a seguir es tomar una radiografía. Y al tomar la radiografía, lo que se va a evaluar es si haciendo la anorectoplastia sagital posterior se puede llegar fácilmente al recto. Que pues por lo general eso cambia mucho, pero suelen hablar como que está como 3 centímetros alejado. Pero pues eso depende mucho de la experticia del cirujano. Entonces, sí, en la radiografía se observa y se concluye que por medio de la anorectoplastia no es posible llegar al recto, pues para ubicarlo en el orificio anal, ahí es donde se pone la colostomía. Y en el caso del niño, doctor, si ¿sí puedo bajar un poquito? Entonces, si no se observa, pues, orificio anal, lo que uno va a hacer es mirar el peritoneo, porque el peritoneo es el que le va a dar a uno el diagnóstico. Entonces, uno mira la presencia de meconio. Entonces, si se observa meconio en el peritoneo, va a ser una fístula rectoperitoneal y ahí el manejo va a ser una anorectoplasia sagital posterior. Si no hay meconio ni en el peritoneo ni en la orina, ahí lo que hay que hacer es tomar una radiografía y ver si el recto es fácilmente accesible por la técnica quirúrgica. Entonces, si se concluye que sí puede ser accesible, pues se hace la anorectoplasia. Y si es muy difícil poder llegar, ahí es que se hace la colostomía. Siguiente. Listo. Entonces, ahora sí, ¿en qué consiste la anorectoplasia sagital posterior? Entonces, en el plano sagital, pues se va a hacer una pequeña incisión y hacia la parte posterior de donde esté la fístula, pues donde se vea el recto, se va a abrir la fascia, entonces todo se cortan músculos y todo eso alrededor del
del recto. Entonces, como ven ahí, es hacia todas las direcciones. Y una vez esté ubicado el recto, siguiente. Una vez esté ubicado el recto, pues, dependiendo de cuál sea la posición anatómica errónea, pues uno lo ubica, pues se tracciona y ya una vez esté en el lugar correcto, se va a hacer lo que es la anoplastia, que la anoplastia básicamente consiste en que se toma un colgajo, que pues es una parte de otro lado para reemplazar uno, que va a funcionar a manera de anodermo para el canal anal. Entonces, para hacer ese procedimiento, en verdad hay muchísimas técnicas y pues depende del paciente. Entonces hay que hacer un manejo muy individualizado ahí. Siguiente. Entonces ahí pueden ver cómo es la técnica. Entonces se hace el corte hacia la parte posterior, se empieza a como quitar la fascia hacia todas las direcciones, se ubica el recto, se pone el recto en la posición correcta y finalmente se hace la anoplastia. Siguiente. Entonces, en el posoperatorio, ya una vez se haya botado el meconio, pues se puede iniciar la vía oral, pues por lo general de 3 a 5 días. Y aquí lo que hay que tener muy, muy presente es que mientras se realiza la cirugía hay que tener cuidado con la vejiga, porque pues por las relaciones anatómicas se puede llegar a alterar y pues si se hace una alteración en la vejiga secundaria de la cirugía puede llegar a ser catastrófico. Y la más frecuente, que pues es independientemente de la técnica, es que el paciente presenta constipación y pues este problema puede llegarse a presentarse en la adultez. Entonces estos adultos pues van a tener una constipación crónica. Y pues el tratamiento aquí van a ser los laxantes estimulantes. Siguiente. Entonces, si no hay complicaciones, pues la supervivencia puede llegar a ser hasta el 100%. Y las dos complicaciones más frecuentes serán la constipación y la incontinencia fecal. Entonces, aquí es muy importante y pues me va a detener un poco porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con la diarrea por rebosamiento, que se puede llegar a confundir con la incontinencia fecal. Entonces, la diarrea por rebosamiento es secundaria a constipación. Entonces, básicamente, ¿por qué pasa? Porque el paciente está tan estreñido, o sea, tiene un estreñimiento muy importante que pues el bolo fecal se va acumulando, 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 hasta que llega un punto en el que ya literalmente como que en el sigmoide y en el recto no cabe nada más. Entonces, pues por puro gradiente de presión, por acumulación, se va a salir. Entonces pareciera que fuera una incontinencia fecal, pero no, es por rebosamiento, de que ya por el estreñimiento pues muy fuerte, ya como que, por decirlo así, no cabía más. Entonces, en cuanto a la incontinencia fecal, es importante de que los manejos convencionales, ya sea poner supositorios, glicerinas, enemas, no suelen ser efectivas. Entonces, a estos pacientes lo que se les recomienda es hacer terapia de biofeedback, siempre y cuando las presiones anales estén muy bien. Y hay que hacerles recurrentemente seguimientos con estudios fisiológicos. Entonces, siguiente. Listo. Y si el paciente pues no responde a la terapia de biofeedback y por algún motivo le funcionaron bien los enemas, pero conforme el paciente va avanzando en edad, los enemas le dejan de funcionar, de ser efectivos,
pues por los cambios asociados a la edad del tracto gastrointestinal, lo que se puede hacer es un enema continente anterógrado o cirugía de Malón. Entonces, ¿esta en qué consiste? En que al paciente se le realiza una apendicectomía y se modifica y se pone de tal manera que comunique con el exterior y quede como un tubito en el cual pues se puede insertar un catéter y el mismo paciente, pues conforme vaya sintiendo la necesidad, pues se va haciendo sus enemas, por así decirlo. Siguiente. Y la otra cosa que se puede hacer, entonces, ese era para incontinencia, cuando ya es por constipación muy severa que ocurre lo que es la diarrea por rebosamiento. Entonces, como había mencionado antes, la cantidad, o sea, por lo general, estos pacientes, su tratamiento de elección son los laxantes. Pero va a llegar un momento en que ya es tanta la cantidad de laxantes que es necesario ponerle a estos pacientes que ya se le ponen unas dosis tan altas que por los efectos adversos no lo toleran y pues no van a lograr una completa evacuación. Entonces ahí lo que se va a hacer es una imagen y pues por ejemplo ahí se puede observar que es porque ya hay tanta acumulación que al poner un laxante todo eso que está ahí acumulado no se puede drenar por más laxante que uno le ponga. Entonces en esos casos lo que se hace es una resección de sigmoide. Pues como ven ahí con el intestino que queda, se hace la anastomosis. O en estos pacientes también se pueden pensar en enemas o en la técnica de enema continente anterógrado. Siguiente. Bueno, estas malformaciones de la pared abdominal son muy frecuentes. Y son tal vez de las que más nos interesan a los que trabajamos en genética. Son dos, básicamente, la gastroesquisis y el omfalocele. Vamos a ver primero las diferencias entre las dos, que son fundamentales. Cuando uno tiene un sistema de vigilancia, uno sabe que es un buen sistema de vigilancia de efectos congénitos cuando los equipos de salud son capaces de diferenciar el omfalocele de la gastroesquisis. Las frecuencias son mucho más frecuentes el omfalocele. La gastroesquisis es un poco más rara. La gastroesquisis viene aumentando desde hace unos 40 años y es algo muy raro. Si a ustedes se les ocurre alguna idea de por qué está sucediendo eso, sería muy interesante plantearlo porque por ahora nadie lo sabe. Nadie sabe por qué la gastroesquisis sigue aumentando, inclusive en países en donde supuestamente las mujeres no consumen cocaína o sustancias psicoactivas, que se le achacó alguna vez a eso, alguien le ha achacado inclusive a la Coca-Cola, yo qué sé, todo el mundo ha generado hipótesis, pero hasta ahora nadie encuentra la razón de por qué en todo el mundo está creciendo la gastroesquisis. Está asociado la del omfalocele con edad materna avanzada, es decir, la gastroesquisis es tal vez uno de los factores de riesgo clásicos, es tener una edad menor de 20 años. Las alteraciones cromosómicas son mucho más frecuentes en el omfalocele que en la gastroesquisis. En general, en el omfalocele se puede salir el hígado, en la gastroesquisis no se puede salir el hígado. Recuerden que los intestinos en el embrión primero están afuera de la cavidad abdominal y más o menos entre la octava y la décima semana vuelven a entrar. O sea que es un problema de que no entren adecuadamente, no es que se salgan realmente, sino que no entraron adecuadamente. La diferencia obvia del omfalocele y la gastroesquisis es que el omfalocele sale a través del ombligo, mientras que la gastroesquisis sale a través de un orificio que está paraumbilical derecho. Hay gente que dice que si no es paraumbilical derecho, ni siquiera habría que llamarlo gastroesquisis. Y lo que uno va a encontrar, por supuesto, es un saco que está recubriendo el contenido intestinal. La mortalidad en el omfalocele es mucho mayor que la mortalidad que tiene la gastroesquisis
Y en general, cuando uno ve las dos, uno piensa que si tienen un falocele, es muy posible que esto sea sindrómico, mientras que la gastrosquisis en general es muy aislada. Las prevalencias en esta publicación nuestra es básicamente pues 2 por 10.000 la gastrosquisis y la mitad el omfalocele. Es muy alta en el ECLAM, en Latinoamérica. Es brutalmente alta en Argentina y no se sabe por qué, pero ahí yo creo que puede uno empezar a sacar algunas hipótesis. En Argentina, el problema es que países tan parecidos a la Argentina como, bueno, el sur de Brasil, que es muy parecido a Argentina también, en Porto Alegre y toda esa región, Uruguay, Paraguay, comen la misma cantidad de carne, les gusta el mate, hacen las mismas cosas, pero por alguna razón tienen una gran cantidad de gastroesquisis que tampoco sabemos por qué está sucediendo eso. Ahí ven ustedes un defecto, ahí ven cómo los intestinos no están recubiertos por la membrana del ónfalo. Y entonces pues van a salir a través de esa alteración. Se considera una enfermedad rara en Colombia, tiene un código específico, el 959, y pues tiene códigos en la mayoría de sistemas de búsqueda. Nosotros hemos trabajado muchísimo gastrosquisis, aquí en un artículo de este año 2009, ahí encontramos perfectamente la asociación materna en menores de 18 años, y también se ha asociado al consumo de tabaco y cocaína. Pero como les digo, hay países en donde supuestamente, por lo menos los árabes, es muy difícil que uno piense que estas mujeres tengan consumos que no se sepan, y sigue también aumentando la gastroesquisis. Y parece ser que definitivamente tiene que ver con la irrupción vascular, porque hay una arteria que falla en su irrigación, deja ese defecto para umbilical derecho y por lo tanto algunos fármacos vasoconstrictores también podrían estar asociados a que haya un aumento en la prevalencia de la gastroesquisis. Evidentemente, el diagnóstico prenatal debe poderse hacer. En la semana 10, las ASAs, recuerden, regresan a la cavidad abdominal. Así que si de la semana 12 en adelante no encuentra ASAs por fuera del abdomen, pues debe ser una gastroesquisis. Se puede diagnosticar a veces tempranamente. Ahí ven una 2D, en donde ven el corte del niño y miren cómo ve uno el tórax, el abdomen, y aquí ve las ASAs intestinales. En el exterior se ve bastante bien esa gastroesquisis ahí. También se evalúa el volumen del líquido amniótico, el diámetro del intestino, porque cuando se empieza a distender y se empieza a inflamar la pared abdominal, el pronóstico empieza a empeorar de manera importante. ¿Qué tanto se diagnostica aquí en Bogotá y Cali? Pues miren, este es uno de los de cuando que publicamos qué tan sensible es la ecografía y nos da más o menos que se diagnostican casi en un 64%, o sea, de 36 casos, se diagnosticó de manera prenatal en 23. Es relativamente fácil de encontrar, pues si hacen una ecografía decente. La supervivencia es muy alta, por supuesto, en países desarrollados. Depende de qué edad gestacional tiene el bebé. Si nace muy temprano, por supuesto, va a disminuir su pronóstico. Depende de un factor muy interesante, y es que algunos casos de gastroesquisis no se pueden ni operar, porque la cavidad abdominal es tan pequeña que no caben los intestinos y ahí van a tener que hacerse tratamientos muy complejos, pero en general el niño termina falleciendo. El diagnóstico prenatal oportuno es fundamental, o sea, dejar nacer un niño de estos sin diagnóstico pues es muy triste. El manejo temprano va a ser muy importante. En general, la idea es que el niño nazca, inclusive en la sala de partos, el cirujano pediatra vuelva a meter el intestino inmediatamente el niño nace, y lo que hay que protegernos es de la edema o la inflamación de la pared intestinal. Hemos tenido muchas variaciones en la frecuencia aquí en Bogotá y Cali. Hemos tenido años en donde no se han registrado. Aquí pensamos que es un problema mucho más de subdiagnóstico que otra cosa, pero más o menos estamos entre 4 y 6 por 10 mil la frecuencia de gastroesquisis en nuestras ciudades. Bien. Listo. Entonces, en cuanto al manejo preoperatorio, una vez se pues, evidencia y se hace efectivamente el diagnóstico, a este paciente hay que asegurar el mantenimiento de las variables fisiológicas, porque por la condición que este paciente tiene, pues es muy, muy probable que pierda fluidos, pues por que tiene la cavidad abierta y pues por los intestinos eviscerados, pues pierda fluidos por ahí y que la termorregulación
se vea afectada. Y pues al igual que en varias que hemos visto, es importante poner un tubo naso urogástrico para intentar una descompresión de los órganos gastrointestinales. Y lo otro súper importante es que hay que hacer una protección del intestino eviscerado para evitar que pues de pronto haya una inflamación o una infección. Siguiente. Entonces, para hacer esa protección, básicamente se usan dos métodos. En uno es colocar el intestino eviscerado en el interior de una bolsa de plástico que tiene una solución fisiológica, por lo general es solución salina, y esa bolsa se adhiere al contorno del defecto y luego se posiciona el niño en decúbito lateral derecho, porque pues recuerden que, como mencionó el doctor, pues ese es el lado que por lo general o pues casi siempre ocurre la gastroesquisis, y pues dejarlo con ese manejo hasta que se proceda con el tratamiento definitivo. Siguiente. Y pues este, que es el más recomendado y el que por lo general se usa, es que se coloca el intestino eviscerado en el interior de un silo prefabricado que tenga una base expandible y pues se estabiliza en el centro de la incubadora y se deja el niño en posición supina. Siguiente. Listo. Entonces, pues evidentemente el tratamiento, como dijo el doctor, es pues meter los intestinos eviscerados y pues hacer el cierre. Entonces, uno, para determinar esto, uno lo hace viendo la cantidad de vísceras expuestas y el grado de desproporción que haya entre el contenido eviscerado y el tamaño de la cavidad abdominal del niño. Entonces, pues se van a tener básicamente dos técnicas. El cierre primario, que pues se hace en una sola intervención, y el cierre secundario o diferido, que se va a hacer en varias etapas. Entonces, por lo general, sí, la relación anatómica entre el contenido eviscerado y la cavidad abdominal del paciente es adecuada, se puede hacer un cierre primario de una sola. Y si la relación es inadecuada, se puede hacer un cierre en etapas. Incluso, pues ya hay algunos casos muy complejos en el que esa desproporción entre el abdomen y la cantidad de vísceras que hay afuera, que es tan grande que incluso el cierre secundario se dificulta y ya toca hacer unos manejos mucho más complejos. Siguiente. Entonces, por ejemplo, pueden observar en la esquina superior izquierda, que es un ejemplo de un cierre primario en el que pues la relación estaba bien y pues se podía hacer relativamente rápido. Entonces, pues se hace en una sola, se mete. Y en las imágenes que son, pues la que le sigue, la segunda, tercera y cuarta, es lo que es la tardía o en etapas. Entonces, en esa, pues se pone el contenido en un silo y como pueden ver, lentamente, pues van apretando, 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 apretando para ir metiendo el contenido eviscerado de manera progresiva. Y pues finalmente este, que es un poco nuevo, pues dejan el cordón umbilical, o sea, lo meten de forma primaria y dejan ahí el cordón umbilical como para que se forme el ombligo. Siguiente. Entonces, la complicación y lo que hay que tener muy en cuenta y estar súper, súper pendiente es del síndrome compartimental abdominal, que básicamente en qué consiste, en que al meter el contenido eviscerado, si no se tiene bien en cuenta la proporción, pues al tratar de meterlo en el abdomen, la presión intraabdominal se aumente. O sea, va a haber un aumento en la presión intragástrica, que pues si no es bien manejada, puede conllevar a una altísima mortalidad. Entonces, cuando se observa un síndrome compartimental, lo que hay que hacer es inmediatamente abrir otra vez y que se descomprima. Y pues a ese paciente ya no se le puede hacer un cierre primario, sino que va a tocar uno por
etapas. Incluso esa es como una de las ventajas del cierre por etapas, es que uno puede ir supervisando cómo es la presión intraabdominal. Entonces, este se va a caracterizar porque va a haber un compromiso respiratorio, un compromiso vascular de los miembros inferiores y una isquemia renal e intestinal. Y pues el punto de corte pues de la presión intragástrica es 20 milímetros de mercurio. Entonces, pues por eso se recomienda que mientras esté metiendo el contenido eviscerado, pues uno esté midiendo esas presiones de forma constante, y si esa presión se acerca a 20 milímetros de mercurio, es como prender las alarmas y tener cuidado y cambiar, o pues ya sea meterlo más lento o detener la operación, porque para evitar que se llegue a un síndrome compartimental abdominal. Y pues la gastroesquisis compleja, que se define por la presencia de ya sea tres intestinal, necrosis, perforación o volvulus, o la consistencia de más de estos. Y pues el manejo de estos no se puede hablar como de un algoritmo de tratamiento, porque pues cada cirugía es única. Entonces, por ejemplo, pueden ver en la izquierda que la gastroesquisis está asociada con un volvulus y necrosis. Entonces ahí básicamente lo que se hace es hacer la resección y pues meter el contenido. En cambio, en la otra se observa una atresia, entonces ahí se hace anastomosis. Entonces es por eso como que en los casos de gastroesquisis complejas es imposible decir como un manejo y un algoritmo de tratamiento. Bueno, y la otra, daño de pared abdominal, pues era el onfalocele. Desde onfaloceles pequeños, como este que ustedes ven acá, hasta onfaloceles de gran tamaño. Lo que se ve siempre es que estoy con el cordón umbilical y estoy viendo la membrana del ónfalo recubriendo siempre las vísceras. Por supuesto que va a haber algunos casos que no son tan fáciles de diagnosticar. Cuando uno encuentra un onfalocele roto, se rompe la membrana, pues ahí a veces no va a ser tan fácil encontrar si es una gastroesquisis o es un onfalocele. Cuando el cirujano llega y ya hace la intervención, pues ahí sí se va a poder ver exactamente por dónde es que está protruyendo el contenido intestinal. Recuerden que en el onfalocele se le puede uno salir el hígado por acá, ¿no? O sea, se sale el intestino, el colon y el hígado inclusive. Mientras que en la gastroesquisis es muy raro que se salga el hígado, o sea que ahí va a haber una diferencia importante. En onfalocele hemos trabajado mucho. Este es un artículo que se publicó con muchos grupos internacionales y vemos la mortalidad. En general, encontramos de 50 niños que nos nacieron entre el 2000 y el 2012 con onfalocele, 10 murieron en general el primer día. O sea que realmente la mortalidad en Colombia pues tiene problemas. Si ustedes ven los otros países, las mortalidades van cambiando en diferentes días, pero pues tenemos un problema, digamos, de el primer día se produce una alteración grave, pueden ser perfectamente sindrómicos también, así que pues hay que ver cuál fue la causa del onfalocele. Algunos casos pues serán intratables y no serán muertes prevenibles, en otros casos lo pueden ser. ¿Se asocia con malformaciones del sistema nervioso central? Siempre, como siempre hemos visto, cardiovasculares, también del sistema geniturinario, y pueden haber algunos otros que ustedes ven allí en la diapositiva. El síndrome asociado más frecuente a onfalocele es definitivamente el Beckwith-Wiedemann. Este es un síndrome de sobrecrecimiento. Un niño que nace de gran tamaño, es la verdadera macroglosia, la lengua es tan grande que no le cabe en la boca, entonces también protruye. No como el Down, que protruye por hipotonía, sino porque realmente esta es una lengua muy grande. Y algunos otros síndromes, bien el Carpenter, que es una alteración también en el cráneo, o la asociación Charles, que tiene colobomas, daños del corazón, atresia de Kohanas, también se puede ver este tipo de alteraciones en el onfalocele. Y algunos de ellos pues van a llegar a la adulta, y es muy importante preguntar qué tenía. Ojo que los pacientes, como contaban ahora en el caso anterior, en el caso clínico, no se acuerdan de que los operaron, increíblemente. Él se acuerda que le hicieron una cirugía, pero va a ser muy importante que ese paciente se acuerde y tener en la historia si fue un onfalocele o si fue una gastroesquisis, porque por supuesto van a ser muy diferentes.
Listo. Entonces, cuando llega el paciente con falocelia y hay que definir el manejo, si el saco se encuentra roto, el manejo será muy parecido al de la gastroesquisis. Y pues como ya mencionó el doctor, pues hay que hacer un examen físico y estudios muy minuciosos porque en particular esta es muy común que se acompañe de otras malformaciones. Y tal cual, o sea, cuando nazca, es muy importante que se estabilice el saco del onfalocele para evitar daño mecánico. Y pues aunque no sea tan importante las pérdidas hídricas y la regulación de la temperatura como en una gastroesquisis, hay que estar pendientes y no hay que subestimarlo porque las pérdidas hídricas y de la regulación de la temperatura sí son un poco peores que las de un neonato normal, entonces está ahí como entre los dos. Y pues poner el tubo nasogástrico u orogástrico para hacer descompresión. Siguiente. Entonces, para determinar el manejo, entonces hay que mirar si está intacto o no el saco. Si el saco está roto y el onfalocele es pequeño, se puede hacer un cierre primario. Si es mediano o gigante, se puede hacer un cierre en etapas con lo que ven ahí entre paréntesis, que es la técnica de Schuster, que en verdad es muy, muy parecida a lo que es el manejo de la gastroesquisis. Y si el saco está intacto, se puede hacer un cierre primario o también un cierre en etapas, pero pues de una forma un poquito distinta. Y pues aquí, al igual que la gastroesquisis, hay que estar muy, muy pendientes de que el paciente no nos esté haciendo un síndrome compartimental. Y pues aquí hay como un avance reciente, y es que cuando la cavidad abdominal es muy pequeña, se pueden pensar en el uso de expansores de tejido, pero pues esto es algo relativamente nuevo, entonces es importante en estos casos un equipo multidisciplinario y pues discutir muy bien los pros y los contras con cirugía plástica, a ver si vale la pena. Siguiente. Entonces, el cierre primario es cuando el defecto es pequeño y pues consiste simplemente en la escisión o hacer una inversión del saco para hacer el cierre. Y hay que estar muy pendiente porque mientras se hace la escisión, hay que estar pendiente si el hígado está pegado o no, porque en caso de que el hígado se encuentre pegado en el onfalocele, pues la membrana, particularmente la adhesión que tiene con el hígado, es muy, muy fuerte. Entonces, si uno trata de quitar, pues metiendo el onfalocele, uno trata de quitar esa membrana, es posible que dañe la cápsula de Gleason. Entonces, pues al lesionar esta membrana, es posible que se haga una hemorragia muy importante. Entonces, por eso, si el saco está pegado al hígado, se prefiere dejarla. Siguiente. Ya el cierre diferido por etapas, pues consiste en construir un silo extraabdominal e ir metiendo lentamente el contenido. Este es en el caso que el saco esté roto y pues es muy parecido al de la gastroesquisis. Siguiente. Listo. Y si el saco se encuentra preservado, es lo que veían en la gráfica, pues, de unas diapositivas atrás, que era el cierre de Di Luca, que lo que se hace es que se pone pues uno va tomando el saco y gradualmente pues uno va apretando de diferentes formas y va reduciendo diariamente el contenido por medio del mismo saco hasta que ya se logre una aproximación tal que permita el cierre quirúrgico. Siguiente. Y en casos de que el paciente haya nacido muy prematuro, que sea algo muy, muy grande y que pues no sea posible realizar cualquiera de las intervenciones que se mencionó anteriormente, hay una alternativa que se llama Paint and Wait o terapia escarótica, que consiste en que en el defecto
se echa una sustancia que va a favorecer la epitelización. Entonces, por lo general, el que se suele usar es la sulfadiacina argéntica. Entonces, se pone la sulfadiacina y se espera que la lesión pues se epitelice, y ya una vez esté, pues ya tenga formado un epitelio y esté un poco más estable, pues se mete el defecto por cualquiera de los métodos que se acabaron de mencionar. Siguiente. En cuanto al posoperatorio, es muy parecido al de la gastroesquisis, que por eso pues los pusimos en uno solo, y es que en estos pacientes hay que estar pendientes de que no se haya hecho un síndrome compartimental. También es importante seguir haciendo una descompresión intestinal, y pues como hay una exposición de órganos, es importante el uso de antibióticos profilácticos. Siguiente. Y pues en el adulto, lo más frecuente es que se presente enfermedad por reflujo gastroesofágico, y pues aquí hay como un debate porque pues no se sabe muy bien si se hace manejo médico o si ya son quirúrgicos, y pues algo que ya casi no se ve es la reconstrucción del ombligo, porque pues en la mayoría de estas cirugías el paciente queda sin ombligo, entonces eso va a tener unas repercusiones psicológicas y en su imagen corporal importantes, porque pues sí, imagínense uno sin ombligo, tremendo. Entonces, pues por eso se recomienda hacer una reconstrucción del ombligo, y finalmente las hernias. Entonces hay que estar como muy pendientes de identificar una hernia y que no se escape una hernia en estos pacientes. Doctor. Sí, el Hirschsprung. Hemos visto defectos congénitos que todos son anomalías complejas. Quiere decir que están manejados por muchos genes y el ambiente también va a tener un efecto importante. Mientras que este Hirschsprung, este ya es una enfermedad genética. Pues recuerden que los anteriores son todos congénitos, pero la minoría son genéticos. Este Hirschsprung ya va a ser una enfermedad genética clásica porque lo que tiene es una mutación en determinados genes que va a hacer que aparezca la alteración de Hirschsprung. ¿Qué es esto? Básicamente una aganglionosis, o sea, miren cómo pierdo los gangliones, las células de los gangliones que debo tener en el intestino grueso, las pierdo, son genéticos, se puede corregir quirúrgicamente y cursan con obstrucción intestinal. Una prevalencia también de 1 a 2 por 10.000 en la población. No lo vemos los genetistas con frecuencia en general. Es difícil verlo al nacimiento. Generalmente se ve en los siguientes meses después del nacimiento. Miren esta tabla. Aquí ya lo que tengo son una gran cantidad de genes, ¿no? RET, estos de NTN, N3, S1, SOX10. Todos ellos son genes asociados con enfermedad de Hirschsprung. Los más frecuentes va a ser el RET, es autosómico dominante, se comporta como autosómico dominante y pues va a tener las características típicas. Aquí estamos viendo, fíjense, una enfermedad que es la misma enfermedad producida por una gran cantidad de genes diferentes. La presentación clínica es básicamente que se retarda la salida del meconio. El meconio debe salir antes de las 48 horas en todos los niños. Y pasan las 48 horas y no ha salido. Lo primero que se piensa es, por supuesto, una obstrucción intestinal y se puede presentar una gran cantidad de complicaciones típicas neonatales que pueden llevar a comprometer la vida de este recién nacido. Cuando uno tiene un posible Hirschsprung, lo que va a hacer es evaluar el examen físico y buscar, como siempre, y lo hemos repetido varias veces, busque otras anomalías. Si no encuentra otras anomalías, es el típico Hirschsprung no sindrómico. Si encuentra asociación con otras anomalías, será sindrómico. Hay que hacer un cariotipo y miren que en el 12% de los pacientes sale el cariotipo anormal. Ahí ustedes han visto casi todas las anomalías gastrointestinales, las tiene el síndrome de Down.
Cuando el cariotipo es normal, entonces vamos a encontrar todos estos otros posibles síndromes. Ahí está Waardenburg, Ascock, Bader-Biedl, muchos síndromes genéticos específicos. O sea que esta es una patología que está producida por una gran cantidad de genes que pueden afectarlos. Y cuando ustedes ven las anomalías asociadas a los Hirschsprung no sindrómicos, pues ve uno cardiovasculares y geniturinarios como las principales. Listo. Entonces, en estos pacientes, como el principal riesgo es la deshidratación y la sepsis, por lo que hay que poner líquidos endovenosos y antibióticos. Y algo de lo que voy a hacer mucho énfasis, que pues voy a hablar un poco más adelante, más a fondo, es la enterocolitis. ¿Y por qué es importante? Porque va a ser la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Entonces, sí, el paciente cursa con una enterocolitis, no se puede llevar a cirugía. Sí, mientras se está realizando la cirugía y el paciente hace una enterocolitis, se debe detener la cirugía. ¿Y básicamente qué es la enterocolitis? Es una inflamación intestinal que se caracteriza por fiebre, distensión y diarrea y en algunos casos sepsis. Y pues la causa de esto, la verdad, no se conoce. También eliminar posibles obstrucciones, porque pues, esto también puede ser una fuente de complicaciones al realizar la cirugía, y finalmente tomar biopsias, porque con la biopsia se mira cuáles son las zonas de agangliosis y dónde está normal pues, la inervación de esa parte, entonces es para delimitar bien y pues poder hacer la cirugía de la mejor manera. Siguiente. Entonces, las técnicas quirúrgicas que van a ser básicamente tres, que son como las más famosas. Entonces van a ser la técnica de Swenson, la de Soave y la de Duanel. ¿Cuál es mejor? Todas son igual de buenas. Entonces, básicamente para escoger como qué cirugía hacer, depende pues de la que al cirujano más le guste, con la que más tenga experticia y con la que mejor se sienta y pues haya tenido más experiencia realizándola. Entonces, en la cirugía de Swenson, lo que se hace es que de manera transabdominal se corta el pedazo agangliónico y una vez cortado se hace una eversión y se va sacando a través del recto. Y ya una vez afuera se llega y la porción que pues tiene la inervación normal se jala y se saca el recto y afuera se hace la anastomosis con la porción intestinal normal y se corta la porción agangliónica que se sacó pues evirtiendo. Entonces ahí pueden ver en la imagen C a la derecha cómo queda. En cuanto a la técnica de Soave, digamos estas dos técnicas surgieron porque a veces había como muchas complicaciones en la de Swenson, porque al protruir el recto, pues podría haber daño vascular y nervioso. Sin embargo, si se realiza con una técnica correcta, es poco probable que estas complicaciones ocurran. Entonces, en Soave se empieza igual. Se corta el segmento agangliónico, pero aquí lo que se hace es que se quita como casi todas las capas de el intestino agangliónico y solamente se deja la capa muscular externa. Háganse de cuenta, es como si ustedes cogieran una fruta y le quitaran toda la pulpa y solo dejaran la cascarita de afuera. Bueno, entonces cuando queda esa, como ese recubrimiento, ese músculo, se toma y la porción intestinal que tiene su inervación bien, se pasa a través de ese músculo que se dejó, tal cual una intususcepción, y pues se hace la anastomosis. Siguiente. Y finalmente la de Duanel, que la de Duanel consiste en que se corta el pedazo agangliónico de forma transabdominal, pero la anastomosis se va a realizar es por detrás, entonces pues va como muy cerquita al sacro y pues llega por detrás y se conecta. Siguiente. Entonces aquí como un resumen de cómo queda al final. Entonces, en la de Soave, que es la primera, se puede ver como por fuera está pues el segmento agangliónico y por dentro como está pues
el intestino normal que queda ahí como metido en una bolsita, en la de Swenson, que es de las más usadas, cómo queda todo normal, porque pues sacan todo, y en la de Duhamel, que el intestino, pues que tiene su inervación normal, llega por detrás del recto. Siguiente. Y en caso de que haya una agangliosis total, que pues es una forma muy, muy, muy grave, se saca todo el colon y se hace una anastomosis ileorrectal. Y pues estos pacientes por toda su vida van a quedar con unas diarreas terribles. Siguiente. Y pues en el posoperatorio, pues se van a clasificar en complicaciones prevenibles y las parcialmente prevenibles. Entonces las prevenibles pues van a ser por una mala práctica, digámoslo así, de la, en el intraoperatorio. Entonces esas van a ser fístulas, incontinencia fecal y vejiga neurogénica. Y la constipación está ahí como en veremos. ¿Y esto por qué? Ya que en la enfermedad de Hirschsprung, todo lo que es el recto, los esfínteres anales, la inervación se encuentra totalmente normal. Y las parcialmente prevenibles va a ser la enterocolitis. Porque pues esto se puede presentar en cualquier momento durante la cirugía. Incluso se han reportado casos de adultos que presentan enterocolitis por Hirschsprung. Entonces lo que hace uno en estos pacientes es identificar los factores de riesgo para estar muy, muy, muy pendientes. Entonces el principal factor de riesgo es que tenga una obstrucción intestinal, que tenga antecedentes de haber hecho una enterocolitis, o que el segmento agangliónico que se tuvo que quitar haya sido muy, muy largo. Siguiente. Entonces, en cuanto al diagnóstico de enterocolitis, entonces el paciente por lo generalmente suele llegar con diarrea, fiebre y letargia. También se puede observar una distensión abdominal y el tratamiento básicamente va a consistir en hacer enemas, una limpieza y poner metronidazol. Ya si es severa, que es que ya la constipación es peor, o sea, ya se pasa de diarrea a constipación y ya hay compromiso en el estado de alerta, se observa hipotensión, la distensión abdominal es severa, incluso hay peritonitis, ahí ya se consideraría ampliar un poco el espectro antibiótico e incluir aminoglucósidos o penicilinas. Entonces ahí puede ser la gentamicina, la ampicilina o piperacilina, tazobactam, y pues igual hacer un enema y un limpiado rectal. Siguiente. Y pues en el paciente adulto, además de la enterocolitis, entonces hay que analizar si el paciente tiene síntomas obstructivos o si tiene incontinencia fecal. Entonces, si el paciente presenta síntomas obstructivos o constipación, hay que analizar si se debe primero a que se dejó un segmento agangliónico por X o Y motivo, que en caso de que se haya hecho la técnica de Soave, que si se acuerdan es que se pasa el colon normal en el músculo alterado, entonces es posible que esa capa muscular que lo recubre del intestino del colon agangliónico quede muy apretado y pues empiece a hacer constipación, o en la de Duhamel, que si recuerdan es en la que se pasa el intestino por detrás, entonces como se deja el recto ahí, queda como una bolsita donde se puede empezar a acumular materia fecal. Y si se acumula materia fecal ahí, pues va a ser una constipación tremenda. Entonces, en esos casos, ¿qué se va a hacer? En cambio, en caso de que se haya dejado una porción agangliótica, se hace una operación como las que se mencionaron. Si es un Duhamel complicado por el contenido fecal que se acumuló en el recto, es básicamente quitarlo y hacer una intervención parecida a la de Swanson, y si es una constrictiva por la capa muscular que se dejó afuera, lo que se hace es una miotomía, que se quita esa porción. Y en caso de que la biopsia sea normal,
no haya ninguna de las cosas anteriormente mencionadas, pues se pueden pensar en hacer lavados o en caso tal hacer un estoma. Siguiente. Y pues en el caso de incontinencia fecal, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la pseudoincontinencia o con la diarrea por rebosamiento y puede haber un patrón de hipomotilidad o de hipermotilidad. Entonces, si es una hipomotilidad, pues se hacen laxantes y en caso de que no funcione, pues se pueden pensar ya en manejos tales como enemas, que pues son igualitos al anterior, o si es que es por mucho movimiento, que pues es una incontinencia como una pseudodiarrea, digámoslo así, entonces uno va a poner antidiarreicos como loperamida, y pues si esto no funciona, una técnica muy interesante que se ha implementado recientemente es poner toxina botulínica, Botox, porque lo que hace es que deja el músculo espástico quieto. Siguiente. Bueno, y este ya es el último, el divertículo de Meckel. Es una de las patologías que sí llega con frecuencia a los adultos. Básicamente es el remanente del conducto onfalomesentérico. Se cree que más o menos el 1.5% de la población lo tiene, o sea que sería una cosa muy frecuente. Muchos no sabemos si lo tenemos, es posible que uno lo tenga, pero pues nunca va a tener ningún problema con él. Es mucho más frecuentemente en hombres, se ven más frecuente en hombres y las complicaciones son en general en los primeros 2 años. Después de allí son raras que se produzcan, pero como les digo, pues se pueden ver perfectamente en adultos. Para recordar de dónde viene ese conducto, pues acá está el feto con su cordón umbilical y miren cómo un asa intestinal hace que salga el saco y conductos vitelinos que va a estar en contacto con el líquido de la cavidad amniótica. Esto debe cerrarse completamente, pero si no se cierra, pues va a suceder esto. Va a quedar esta ampliación aquí, que es el divertículo de Meckel típico, unido con el ligamento vitelino. Podría formarse un quiste vitelino que se separa del intestino o podría inclusive formarse una fístula vitelina donde hay una comunicación. Pues una fístula entre el intestino y la pared abdominal, que ese pues se notaría, digamos, tempranamente. La presentación clínica tiene un problema y es que esa estructura que queda allá adentro va a contener mucosa gástrica heterotópica, o sea, voy a empezar a producir un ácido de manera importante. Entonces, más o menos entre la mitad de los pacientes tienen episodios del sangrado rectal café o melanótico, 25% hacen un cuadro similar a una obstrucción intestinal, pueden formarse pólipos umbilicales y algunas veces el Meckel se atrapa en una hernia inguinal. Entonces, esas digamos que pueden ser las alteraciones que se pueden presentar y así es que uno lo podría diagnosticar. Entonces, en cuanto al manejo, es quirúrgico y pues se va a tratar de quitarlo pues cuando se presenta la complicación más frecuente asociada, que es una hemorragia. Entonces, en una hemorragia en un paciente joven, adulto joven, en el que se haga la colonoscopia y pues no se observe alguna anomalía, que pues uno descarte, por así decirlo, un sangrado de vías digestivas bajas, es probable que sea un Meckel. Entonces, pues para la cirugía, como ven acá, uno puede quitar el divertículo o puede quitar la resección y hacer una anastomosis. En caso de que, yo no sé, el paciente por cualquier otra cosa se vaya a realizar un examen y se encuentre el Meckel como hallazgo incidental y pues el paciente está sintomático y no ha tenido nada, por así decirlo, el abordaje quirúrgico es muy polémico. Si en plena cirugía se encuentra y ya no es un diagnóstico en imágenes, sino que en cirugía también se encuentra de forma incidental, pues ahí sí se recomienda quitarlo porque pues pueden haber riesgos de complicaciones asociados al divertículo. Siguiente. Y pues finalmente las complicaciones son muy, muy, muy pocas.
las complicaciones son las que cualquier cirugía va a tener, que va a ser sangrado, infección, trombosis, o en caso de que se haya realizado una anastomosis, es pues el rompimiento, pero esto es muy, muy raro. Por lo general, estos pacientes pues suelen tener muy buen pronóstico y no queda ninguna secuela del MEC. Siguiente. Bueno, listo, hasta ahí era lo que habíamos preparado. Tenemos todavía un grupo importante que se ha mantenido conectado. La idea es que ustedes vean que todos estos trastornos congénitos pues van a afectar muchísimo a los niños, pero que también vamos a tener un impacto sobre los adultos y tenemos que pensarlos, así como decíamos que pues lo más probable cuando uno ve un sangrado gastrointestinal en adultos, pues van a ser las patologías típicas como úlceras o cáncer o cualquiera de estas, pero no se olviden que puede ser una severa y puede ser perfectamente una malformación congénita. Si hay comentarios o preguntas, cachos. Claro, están dormidos. Nicolás. Buenas noches, Julián. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por la charla y mi pregunta es si, en cuanto a estas malformaciones, ¿es más por una influencia ambiental que se dan o también hay que priorizar los test genéticos en caso de que se detecten? No, Nicolás, fíjese que en este caso son todas multifactoriales. O sea que en el 50% de los casos no sabemos cuál es la causa. Tenemos un pequeño porcentaje que pueden ser ambientales, como usted lo está proponiendo. Algunos posiblemente son teratogénicos. No es fácil asociar algún teratógeno especial. Pero en el resto de casos van a ser azarosas, ¿no? En general, lo que siempre tenemos que planear es, siempre tenemos que pensar es, ¿cómo puedo yo prevenir que no le pase nada a mi bebé durante el embarazo? Planeando el embarazo. Si se planea el embarazo, si la persona va a consulta preconcepcional, tiene un peso adecuado, no consume sustancias psicoactivas, se considera embarazada cuando quita el método anticonceptivo, no cuando tiene el retraso, porque recuerden que el retraso se produce y ya la mujer tiene 2 semanas de embarazo. Entonces, si ella no está considerándose embarazada, puede estar sometiéndose a una serie de posibles teratógenos que pueden llevar a esto. Recuerden que decíamos al principio, esto es de semana 4 a semana 6, máximo semana 10. O sea que muchas de las mujeres no saben que están embarazadas y por lo tanto se someten a riesgos innecesarios. Entonces, ahí hay que tener, digamos, no es un tema ambiental, no se pueden prever factores de riesgo, a no ser, digamos, en la gastroesquisis, como la edad materna disminuida, cocaína, cigarrillo. Pero lo que sí sabemos es que mientras la mujer mejor prepare su embarazo, menos riesgo tiene de tener cualquiera de estas patologías. Listo, muchas gracias. Ok, Nicolás. Preguntas, había otra mano levantada por ahí, ¿no? Ya la bajaron. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Impresionante ustedes que se reúnan a estas horas de la noche a oír estos temas, pero pues para nosotros, a los que les gustan, por supuesto, son muy importantes. Recuerden que tenemos un problema muy grave, ¿no? Aquí si uno piensa cuántos posgrados hay en cirugía pediátrica, aquí en Bogotá tenemos básicamente la Misericordia y la Militar, serían los programas más importantes. Y no tenemos sitios realmente, y esos dos sitios, por ejemplo, no se pueden hacer allí. Muchas de estas patologías, cuando uno nace, hay que operarlos. Entonces, tenemos muchos problemas de barreras de acceso al sistema y terminamos con complicaciones que estos niños se nos terminan muriendo por problemas que no son de la patología de base, sino por problemas burocráticos de aseguramiento, de barreras de acceso, de diagnóstico tardío, porque si no lo piensan, pues no lo van a encontrar y si no lo encuentran, el niño termina muriéndose por diagnóstico tardío. Bueno, Julián, muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo. Mucha suerte, que descansen, por favor. Que tengan una buena noche y bueno, vamos a la orden desde el semillero de anomalías congénitas también para hacer estos trabajos grupales, sean teóricos o
si podemos hacer también investigación en esto. Bueno, un saludo, muchachos, muchas gracias. Listo, no, doctor, muchas gracias a usted y Julián, qué muchas gracias a pena. los. Ay, sí, ¿qué nos Doctor quiere Julián, preguntar? sí, ¿cómo están? No, no es una pregunta, más que todo un agradecimiento desde el Semillero de Investigación en Neonatología por la invitación a esta charla. Creo que nos cayó súper, pues, de perlas porque nuestro, pues, este mes es de genética, entonces, pues, igual extenderles la invitación. Estos dos próximos martes el doctor nos va a dar unas charlas muy interesantes. Entonces, pues, igual, mil gracias por la invitación, muy interesante, creo que fue muy enriquecedor para todos nosotros como estudiantes. Por aquí también están algunos residentes, entonces, pues, mil gracias y, pues, ahora sí que tengan feliz noche. Ok, bueno, muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Chao.